Dos de los más grandes actores y cómicos del cine. Conócelos desde Marca el TV. Todo sobre la eterna rivalidad entre los actores Cantinflas y Tintán. Cantinflas y Tintán son dos de los actores cómicos de la época del cine de oro mexicano. Ambos son reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, han mantenido una rivalidad a lo largo de todo este tiempo, que sus fans han decidido hacer la suya, pese a que ambos son muy queridos por el legado que han dejado. Algunos internautas continúan el debate en redes sociales y han querido remarcar distancia entre el uno y el otro. Cuando hablamos de exitosas comedias mexicanas, los primeros nombres que se mencionan de manera obligatoria son los de Cantinflas y Tintán. Mario Moreno y Germán Valdés son dos cómicos de la época del cine mexicano de oro, idolatrados por muchos. Era evidente que existía una gran rivalidad por ser el mejor. De hecho, recientemente en redes sociales se generó un debate para llegar a la verdad. Hay que recordar que Mario Moreno Reyes Cantinflas, como se le conoce mundialmente, era un personaje mucho más trascendente a nivel mundial, comparable con el vagabundo de Charlie Chaplin o Mr. Hulon de Hackers Daddy. El personaje se asoció y se sigue asociando con la identidad nacional de México y le permitió a Cantinflas establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluso incluyó su incursión en Hollywood. En tanto, Germán Valdés Tintán era un actor cómico muy completo, pues cantaba y bailaba. Actuó en películas como Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio, El Revoltoso. Fue actor de doblaje en películas de Walt Disney como Los Aristogatos o El Libro de la Selva, e hizo célebre en su tiempo al personaje de Pachuco. La eterna rivalidad entre Cantinflas y Tintán, al ser dos de los actores cómicos más importantes de la historia de México, una rivalidad entre ellos nació a partir de los fans de cada uno, quienes hicieron suya estas diferencias que en realidad no sabe si existió cuando estaban vivos. No obstante, el debate se ha mantenido vigente gracias a las redes sociales. Allí algunos han brindado su apoyo a sus ídolos y catalogan a Cantinflas como el indiscutible rey del discurso. El indiscutible rey del discurso, así como lo oyen. Mientras que Tintán sería más multifacético y talentoso, pero el trabajo de ambos podría hablar por sí solo. Durante un gran tiempo, Tintán fue explotado de modo importante, pues hubo épocas en que llegó a hacer 4 películas al año. El miembro de la dinastía Valdés participó en producciones de baja calidad, pues en ese entonces simplemente se buscaba aprovechar su imagen. Eso no quita que fuera parte de grandes films, como lo son El Rey del Barrio de 1950 y El Bello Durmiente de 1952. Ya cerca del final de su carrera, Germán Valdés intentó por primera vez la dirección con la cinta Capitán Mantarraya, 1970. Sin embargo, no logró el resultado que esperaba. En cambio, Cantinflas siempre tuvo más control sobre sus proyectos cinematográficos. Pese a que Mario Moreno jamás dirigió sus películas, su improvisación verbal y su comicidad le permitían casi por obligación a reclutar al reparto de sus cintas, además de un director más serio, lo que sí hizo que marcara la diferencia fue la dosificación de sus trabajos,
que le daban un margen de apariciones más importantes. Finalmente el mimo de la gabardina ayudaba de talento de comediantes de carpa para trabajar sobre un guion flexible. Además logró la internacionalización gracias a sus aventuras fílmicas en el extranjero, Harold T. World Day, Anderson 1956, Pepe, Sidney 1960 y Don Quijote cabalgaba de nuevo, Gabaldón 1960. ¿Qué dicen los fanáticos? Pese a que ambos personajes son muy queridos por el legado que han dejado, algunos internautas continúan el debate en redes sociales y han querido marcar distancia el uno del otro. Para algunos, Tintán es el mejor, mejor que Cantinflas, porque tuvo mayores destrezas actorales, y critican que Mario Moreno siempre quiso tener el protagonismo mientras que Germán Valdés se bastaba con un papel de bailarín y no como el centro de la historia. Además agregaron que al inventar el género pachuco, Tintán también habría dejado un legado que Cantinflas jamás pudo, y más aún, señalaron que este fue mucho más completo. Cantaba, bailaba y podía interpretar varios géneros, y para ello Cantinflas se encasilló en un solo personaje. Logros y problemas de Tintán. El actor logró cambiar la idea de la gente sobre los pachucos, debido a que antes eran rechazados por sus mismos paisanos. Para ellos, hizo uso de su gran sentido del humor, que además se convirtió en uno de sus sellos más personales. Pero pese a que fue el protagonista de un sinfín de películas y fue uno de los más reconocidos en la actividad artística, el actor tuvo que afrontar en su vida diversos inconvenientes. Estos fueron problemas económicos y una enfermedad que lo aquejó. Respecto a sus problemas económicos, todos los catalogaban como una persona muy generosa, que no dudaba en ayudar a su prójimo cuando veía que tenía problemas económicos. Es así que otorgaba préstamos, pero a veces no le devolvía. Sin embargo, él tampoco buscaba cobrarlos. Era una persona maravillosa e increíble, que daba sin esperar muchas veces nada a cambio. Logros y problemas de Cantinflas. Mario Moreno, quien fue boxeador, bailarín, mesero y hasta se enroló en el ejército durante un tiempo, hasta que descubrió que había mentido sobre su edad para enlistarse. Entonces nació el personaje de Cantinflas, quien inició su carrera en la década de los años 30 como actor cómico en teatro ambulante, conocido como Carpas, en Ciudad de México. Muchos creen que Cantinflas fue el mejor actor de comedia de la historia de México, pero Mario Moreno Fortino Alfonso Moreno Reyes, increíble, ¿no? Y bien largo. Su nombre verdadero dio indicios de ser un hombre arrogante en la calle, con sus compañeros artistas, o en los sitios que frecuentaba. El actor se mostraba frío, hostil y soberbio, según han contado quienes le conocieron en esa época de juventud. Claro, esto no empaña toda su carrera, a lo que pensamos la mayoría de ese simpático joven con un trozo de tela al hombro, a la que llamaba gabardina, con el pantalón ceñido por un cordón de 10 centímetros debajo de la cintura, sombrero gastado y con una forma peculiar de hablar sin decir nada. Hacía reír a todos quienes lo veían en la pantalla. Cantinflas fue un filósofo de la risa, quien utilizó su personaje para llevar alegría a todo el mundo. Esa fue su función durante 64 años de vida artística. Arrancar sonrisas en un continente en donde es difícil reír. Y lo hizo a través de Cantinflas, un pobre diablo, semi analfabeto,
repleto de buenas intenciones y con sobredosis de inocencia. Fue catalogado por Charles Chaplin como el más grande comediante del mundo. Un gigante de la comedia. Un hombre único. Que Dios lo bendiga. Y que descanse en paz. Con estas palabras terminamos este interesante video. Recuerda, somos Markel TV, tu mejor elección. No olvides suscribirte, compartir y darnos like.